tal, amigos? ¿Cómo andan? Acá por la pantalla del Garage TV en Automaníacos, como todos los meses. Estamos en Buenos Aires, en las instalaciones de Monster Detailing School, en un nuevo curso, donde tuvimos un buen grupo. 12 alumnos asistieron para formarse en este rubro que tanto nos apasiona. Y queremos compartir con ustedes imágenes de cómo fue dado el curso, también algunos testimonios. Y aprovechar para invitarlos a todos ustedes, si quieren participar o recibir un poco más de información, nos pueden contactar a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en Facebook como Monster Detailing Argentina. También nos pueden llamar por teléfono al 3530-2231. Ese es el fijo de nuestras oficinas. Estamos en el barrio de Belgrano y también estamos con varios cursos en el interior para lo que queda del año. Bueno, amigos, estoy acá en las instalaciones de nuestra escuela junto a Alan, un alumno que vino a participar del curso de este mes. Alan, bueno, contale un poquito a la audiencia por qué elegiste nuestra escuela, qué es lo que haces, cuáles son tus planes. Bueno, ¿cómo estás, Joaquín? Yo soy técnico aeronáutico y trabajo en mantenimiento de helicópteros en Puerto Madero. Y nada, bueno, había un cliente de la empresa que tenía la máquina y traía un chico para que se lo pula todo, ¿no? Y lo lave y toda la bola. Y nada, me resultó bastante interesante todo este tema y llegué a mi casa y puse en Google curso de detailing y bueno, de todos los que había. Y dije, bueno, a ver, Monster me parece que dentro de todo es el mejor, pero sin saber nada, sin preguntarle a nadie. Y me mandé nomás y bueno, y acá estoy. Y la verdad que el curso, una masa, son bastante copados, se explican re bien. Sobre todo Gastón, que la verdad que le pone mucha onda a la clase. Y nada, la verdad que para el que quiera el curso de detailing, Monster. Buenísimo, o sea que lo recomendamos a la escuela. Lo recomiendo muchísimo. Ahora estoy junto a Diego, otro participante del curso de este mes, acá en Buenos Aires. Y como ya es costumbre, Diego, contanos un poco de dónde venís, por qué elegiste nuestra escuela y qué te parece hasta ahora. Bueno, Joaquín, mira, la verdad que yo me dedico a algo completamente distinto a esto. Y la verdad que siempre fui una persona que el auto me gusta tenerlo bien, me gusta tenerlo en condiciones. Y la verdad que me puse a averiguar un poco del tema, es algo que realmente me interesó. Y como ha pasado con otros compañeros hablando y demás, buscando en internet y demás videos en YouTube, creo que lo que decidí fue esto porque me pareció un lugar más serio, más profesional en el tema. La verdad que la gente que nos ha dado el curso de primera, lo importante de todo esto es que se nota que son profesionales en el tema y no se guardan nada, o sea, realmente te dan muchos tips y muchas cosas que, bueno, creo yo que realmente marcan la diferencia en un curso de esta categoría, ¿no? Bueno, y acá también con Felipe, otro de los alumnos de este mes. Felipe, ¿de dónde venís? ¿Por qué elegiste nuestra escuela? ¿Qué querés comentarle a la audiencia que está del otro lado, en su casa, seguramente cómodamente, viendo nuestro programa? ¿Qué tal? Bueno, buenas a todos. ¿Qué tal, Joaquín? Bueno, yo vengo de Don Torcuato, partido de Tigre. Estamos cerca. Desde chico que fui un apasionado
de la limpieza del auto, y a medida que en las redes fui investigando qué eran los mejores procesos, los mejores productos, di con esta escuela, que la verdad, después de 2 días superó mis expectativas. Y no solo eso, sino que me dio la enseñanza de, en este tema del detailing, no dejar nada al azar. No dejar nada por creído o por sabido, porque siempre hay una técnica para todos.